Visita Perú. ¿Qué tal, viajeros? Qué espectacular, de verdad, que haciendo una aventura extraordinaria. Hoy estoy acá nuevamente recorriendo los lugares más impresionantes de la zona norte del Perú. Seguimos y esta vez hemos venido a este lugar que se llama Chirinos. Este pertenece a la provincia de San Ignacio, al departamento de Cajamarca, zona norte del Perú. Ya estamos ahí. Ahí está, mira, este es la municipalidad distrital de Chirinos. Y saben qué, viajero, yo te invito a que te quedes en este video de principio al final, porque la vas a pasar impresionante, de verdad. Yo te voy a decir cómo llegar paso a paso. Hemos venido de Lima hasta el aeropuerto de Chumba y de ahí estamos acá. Hemos venido, ya vienes en un combi o vienes en una moto lineal, pero yo te recomiendo que vinieras en una moto propia para que puedas hacer el circuito a dos sitios turísticos. Esta vez vamos a ir a la cordillera, así se llama el sitio, el Oasis, y a la catarata Santa Lucía. Así que nos vamos acá. Mira, lo primero que tienes que hacer es llegar a Chirinos, y de Chirinos pasas a esos lugares. Mira, ya estamos dentro de la plaza principal y nos vamos a ir para allá. Así que, viajero, antes de esto, yo te invito a que te suscribas a la página de Perú para Viajeros en Face, a Clay Alcor en Face, a Clay Alcor en Instagram, y al canal de YouTube como Clay Alcor. Suscríbete, comenta y comparte. ¿Qué tiempo hay de Jaén hasta acá? Más o menos 1 hora 20 minutos. En combi, en moto lo haces en 1 hora. Así que, viajeros, estamos acá y de aquí partimos. Más o menos debe haber unos 15 minutos y al Oasis, y de ahí otro tramo más hacia la catarata Santa Lucía. ¿No vamos para allá? Nos encontramos en ese lugar. Así que quédate en este video porque va a ser impresionante, viajeros. Nos vamos. Pero antes de que comience este video, viajero, de verdad yo tengo que agradecer gentilmente a un sponsor oficial, al que me hace viajar por todo el Perú, Latinoamérica y el mundo, que más que el consorcio odontológico, a la clínica Nueva Imagen en Jaén y a la clínica Imagen Dental. Así que en Jaén, gracias a ellos, al consorcio, a la familia Flores, especialistas en odontología, de verdad que impresionante, con médicos ahí, especialistas en odontología. Por eso que en Jaén, Nueva Imagen se encuentra en la calle Cajamarca 248, y Imagen Dental, que se encuentra en la calle Libertad 408. Así que ya sabes, viajero, mira, estos viajes los llevo gracias a ellos, a una cadena de clínicas odontológicas próximamente en Lambayeque y Piura. Así que, viajero, continuamos. Gracias, familia Flores. Gracias, Nueva Imagen e Imagen Dental. Proseguimos.
Chirinos hasta acá lo hice más o menos en 10 minutos en una moto. De acá puedes llegar al oasis, en esta cordillera, pasas el pueblito de la cordillera exactamente, y de acá si quieres conoces esto, te bañas, la comida tradicional, mira, y de ahí pasas a la catarata de Santa Lucía. Sigues, por ahí se va Santa Lucía. Pero acá ya estamos en el oasis, mira, impresionante. Y ahí, mira, ve, ese es el famoso oasis. Ahí está, ve. Es un sitio turístico de Chirinos. Y vamos a conocer algo del oasis. ¿Y por qué le dicen oasis? La gente de viajera se va a preguntar qué cosa presenta Chirinos y por qué se llama el oasis. El oasis se llama exactamente porque acá nace agua temperada, de verdad. Mira, me doy una vuelta de 360 grados y vas a ver toditito los sitios turísticos, mira, ve. O pueblos, ahí, mira, ve. Hasta el sector de La Coipa. La Coipa queda por allá. Y por acá. Por ahí queda Santa Lucía, una catarata, por ahí. Y acá, mira, están todas las instalaciones. De verdad que es impresionante de llegar acá. De verdad que es muy cerca. Si vienes de Lima hasta Jaén, de Jaén hasta el distrito de Chirinos, yo te recomiendo, como te dije en la introducción, que vengas con movilidad propia hasta Chirinos y alguien que se agencie una moto hasta acá. Así que ya sabes, de verdad que es impresionante. Y acá nos vamos a ir a la piscina, que me gustó porque las tomas de dron son impresionantes. Mira acá la comida, justamente hay algo acá, ve. Esto ahí puedes tú tomarte algunas fotografías. Y acá te venden un datazo la comida tradicional. Cuy con papa, churumbo, puedes con varios platos típicos de acá. Mira, ahí están justamente, mira, ve. Ahí está, ve. Es espectacular. Y de acá, mira, dejando esto para que tú veas, nos vamos, mira, nos vamos justamente a donde están las piscinas. Mira, ahí están las piscinas, mira, un sitio tan espectacular. Este recreo mirador oasis tiene piscinas. De verdad que si tú estás cansado del estrés y quieres conocer algo del norte del Perú, ahí vienes, está cerquita, ahora 20 minutos de Jaén y de San Ignacio más o menos el mismo tiempo. Facilísimo, paso a paso. Lo importante es que llegues a Chirinos, 10 minutos acá, estás aquí. Así que mira, ahorita yo me voy a meter a la piscina a dar fe lo impresionante que es esto. Nos vamos para allá. Mira, viajero, ya estoy en la punta de la cordillera llamado oasis. De verdad que es impresionante ver, mira, cómo en la punta de una cordillera del distrito de Chirinos, de la provincia de San Ignacio, Cajamarca, zona norte del Perú, esto queda en Perú, mira, tiene todavía, mira, cabe en la punta de una cordillera. Allá está todita la instalación de la comida, baños, duchas, el sitio para música, para concierto. Y acá están las piscinas, de verdad que son de agua propia en la cordillera, por eso se llama oasis. Y todavía, mira, el estilo de costa, de sitio turístico, todo ahí,
Mira, ve, todo con su barra, con su sombría, su insolazo. Y acá están las piscinas, mira, ve. Mira, vamos haciendo un chequeo para acá, nos vamos. Mira, justamente a la entrada hay un letrero, mira, ve. Que dice, aparte del letrero principal, dice ahí, mira, ve. Recreo Mirador Oasis, Cordillera Andina. Inclusive ahí está su número, mira, para hacer las reservas, ve. Para que tú veas. Es decir, la atención es de lunes a domingo. De lunes a domingo, feriados, fiestas, todo acá ya. Ahora sí nos vamos a ir acá, mira, ve. Y ahí está las piscinas, ahí, mira, ve. Dice Oasis. Pero ahí están, mira, ve. El datazo sobre esto es que el agua es totalmente propia, que nace del mismo, de un oasis en la punta del cerro. Vamos a dar fe, a ver, la parte interna, nos vamos. Y abajo, mira, me doy por acá una vueltita, y abajo, mira, el horizonte, ve, a la banda es todo lo que tiene que ver con la coipa. Y ahí, ve. La gente, ahora sí, gente, gente, vamos a probar a ver estas instalaciones, ve. Y justamente me agarré un aguacero. Ay, 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 hermano, a ver. De verdad que está recontra bueno esto, ¿eh? Impresionante, mira, y es amplia y tiene todavía sillas para que tú puedas pasarla muy bonito. Ahí ve. Todo espectacular. Acá, mira, ve. Mira cómo yo me voy a nadar. Sírveme. ¿Qué tal, gente? Mira, pues, mira. Lo bueno de esta piscina es que es agua pura. Allá nace, justamente, ahí nace esto y llena. Es decir, de aquí más adelante van a ser dos piscinas más todavía. Hay una pequeña para niños y hay otra. Es decir, tú puedes venir acá cuando está demasiado sol, o llueve, o está temporada templada. Lo importante es que tú estés acá. Todo chévere, yo estoy, ahorita justamente está aguacero ya, pero me dio el gusto de estar acá. Mira, voy a dar un poco más. Ay, ay, ay. Así que, viajero, de acá, mira, yo ya me bañé, doy fe de la limpieza, de la pulcritud de esto. Voy a ir a los platos típicos que te presentan, especialmente arroz con gallina, cuy, tacacho, churumbo, también carne seca. De verdad que es impresionante. Así que continuamos conociendo este lugar tan bonito de ensueño acá en Chirino, que se llama El Oasis. Así que eso sí que es impresionante, mi gente. Uy.
viajero, ya salí de la piscina. De verdad que es impresionante esa piscina. La palabra impresionante es de verdad pues lo mejor que hay. Mira, con una lluvia me doy una vuelta de 360 grados. Y la ubicación, mira, y justamente acá está la comida ya en el oasis. Y justamente estoy con la señora, la encargada del arte culinario acá. Señor, invita a los viajeros a nivel nacional que vengan a Chirinos, San Ignacio, departamento de Cajamarca, zona norte del Perú, para que vengan acá a conocer este lugar ecológico. ¿Qué ofrece Oasis? Ay, claro, invitar a toda la gente de Jaén, San Ignacio, como ya verán, contamos con piscinas, agua propia, con comida exquisita, con varios platos, chicharrón de pollo, carne seca, chicharrón de pescado, con cuy, gallina. También ofrecemos tacacho con cecina, carne seca, ceviche mixto. La atención, señorito, es de lunes a domingo, feriado. Lunes a domingo de 10 a 6 de la tarde. Dígame ahí, y un teléfono para que lo puedan ubicar acá. Claro. Le vamos a dejar en la descripción, ok, le vamos a dejar en la descripción al teléfono. Pero lo importante, señor, también pueden hacer acá fiestas corporativas. Sí, claro. Reservaciones. Fiestas corporativas. Es promociones, justamente en el mes de noviembre vamos a tener una promoción. Yeah. La semana pasada también tuvimos de acá del colegio un compartir con todos los profesores, los alumnos. Las cooperativas, empresas privadas, bancos, instituciones, sí. Y la gente que también quiere venir. Hacemos reservaciones, sí. En las reservaciones hacemos desde lo que es caja, el chancho de la caja china, o a veces hacemos desde parriada mixtas. Ya. Y la temporada de café, enero, febrero, marzo hasta junio, esto también es un boom para hacer el turismo ecológico vivencial. Además, un datazo, viajero, que por acá se va a la catarata Santa Lucía, que está a 20 minutos de la calle. Está acá y de aquí pasas hacia abajo. Mira, de verdad que es impresionante. Yo la verdad que me siento feliz y contento. Ahora sí voy a comer de acá porque estoy en un tremendo aguacerote, ¿eh? Tremendo aguacero. Ya las tomas de drones son impresionantes. Ya me fui a la piscina, espectacular. Ahora voy a comer y de ahí sí, de verdad, me voy la ruta a Santa Lucía. Proseguimos, viajeros, para Chirinos, la gente de Chirinos, San Ignacio, departamento de Cajamarca. Así que mira, me quedo con esto. A ver, cójanse usted por un chicharroncito, a ver. Claro, para que usted la sazón. Ahí está, caramba. Exquisito. Impresionante, a ver. Exquisito. Ahora sí voy a comer.